San Juan, que hoy acoge la presentación de la edición de 2018 de Almería Western Film Festival. Se celebrará del 9 al 13 de octubre en el municipio de Tarabella. En la mesa me acompaña el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, el alcalde de Tabernas, José Díaz, y el director del certamen, Juan Francisco Viruega. La Junta de Andalucía mantiene una vez más el compromiso. En esta ocasión, las consejerías de Turismo, Deporte y la de Cultura aportan 75.000 euros para ayudar a esta magnífica organización y también para la difusión de este festival. Por tanto, desde la Junta de Andalucía seguiremos apoyando, siempre si podemos más aún, para potenciar esta sinergia entre el cine y el turismo que tanto beneficia a nuestra provincia e impulsando instrumentos de apoyo como la ley que recientemente ya se publicó, que se aprobó en el Parlamento de Andalucía por unanimidad de todo el grupo y además la estrategia que se va a iniciar ya la elaboración de una estrategia de impulso a la industria cinematográfica y audiovisual. Creo que debemos respetarnos cada uno los espacios y aunar esfuerzos para que cada uno dentro de ese ámbito sea cada vez más grande y más potente, como es el caso del Festival de Tabernas. Ahí sin duda va a estar la Diputación de Almería. Yo creo que ya estamos en condiciones de decir que ya somos, con letras mayúsculas, de nuevo tierra de cine. Play the guitar, play it again. My Johnny, maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. What if you stay? I love you. And if you're cruel, you can be kind. I know. My
Sección oficial de este año vuelve a equilibrar el western clásico, ese western que está ambientado a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con películas más contemporáneas, pero que también están fundamentadas en los arquetipos, en los temas, en los códigos del western clásico. Este fue uno de mis dos objetivos cuando yo me hice cargo del festival hace 2 años y medio, modernizar la programación y reservar el subgénero del spaghetti western para la sección retrospectiva. Pienso que había que ennoblecer la sección oficial como lo que debe de ser, una ventana para la exhibición de películas que muestren los nuevos itinerarios como resultado de los lenguajes del siglo XXI, la hibridación con otros géneros cinematográficos y la adaptación de los temas tradicionales del western a las problemáticas sociales actuales. Los movimientos migratorios, la corrupción social y política, la escasez del agua y la constatación de que este será definitivamente el siglo de la mujer. La sección oficial de la competición está compuesta por 10 largometrajes, 7 de ellos se estrenan por primera vez en España, 4 son de estreno europeo y 1 de estreno mundial. Por primera vez contamos con una película documental en la sección oficial competitiva y con 2 de corte experimental. La presencia femenina vuelve a ser relevante en la dirección, en la producción y en la interpretación. Además, por primera vez tendremos una sección panorama informativa con 3 documentales fuera de competición y que tendrán su estreno absoluto en España. Que ha pasado de 100 en el año 2017 a más de 1.600 en esta edición en el año 2018. En la pasada edición batimos récord con más de 7.000 espectadores y visitantes procedentes de todas las provincias andaluzas, de otras comunidades autónomas y de países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Japón. Os esperamos a todos en Taberna. Muchas gracias por haber asistido. Raindrops falling on my head, but that doesn't mean my husband's gonna be turning red. Crying's not for me, 'cause
Raindrops keep falling on my head, they keep falling. Cause I just did make some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got his thumb. He's slipping on the top. Cause raindrops keep falling on my head, they keep falling. Cause the one thing Almería y viva el western.